Bogotá vio nacer en el año 1945 a uno de los grandes personajes, íconos y referentes del periodismo deportivo de Colombia. Él es Héctor Urrego Caballero. Su amor por el ciclismo inició desde muy pequeño, pero su pasión se fue acrecentando cuando su padre lo llevaba a esas inolvidables vueltas. En el año 1968 participó como pistero en los Juegos Olímpicos en México, oportunidad que sin darse cuenta le abrió las puertas al mundo del periodismo, profesión que le ha dado grandes satisfacciones, entre ellas ser testigo de momentos históricos en el ciclismo, como ver ganar la Vuelta a España a Lucho Herrera en el año 1987, la victoria de Martín Ramírez en la Vuelta a Dauphiné Libéré en el año 1984 y claro, el inolvidable triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia en 2019. Héctor Urrego Caballero estará hoy aquí en Bravísimo para hablarnos de su pasión y oficio y su visión sobre la actual competencia del Giro de Italia 2021. ¡Bravísimo para el señor Héctor Urrego! ¡Bienvenido! Muchas gracias, Marcelo. Muy buen día. Gracias por... todavía buen día. Gracias a Mónica. Igualmente, encantado de estar con ustedes y de compartir este rato de domingo y en Bravísimo. Muy amables. Bueno, Héctor, lo que pasó hoy con Egan Bernal en la etapa del Giro y su camiseta rosada es histórico, pero además me parece que es oportuno porque muchos decían que no, que a Egan se le apareció la Virgen en el Tour de Francia, que eso fue un golpe de suerte, y hoy vemos que eso no es así, don Héctor. No, es así, ¿no? Y Egan desde chiquito, como se dice popularmente, ha demostrado tener una clase y una condición especial para la práctica del ciclismo. Lo conocemos desde que era un niño, un adolescente, montando en su bicicleta de todoterreno, además, porque él se inició fue como ciclomontañista y de ahí saltó a la ruta precisamente en el 2016 y ha venido ganando pues una gran cantidad de carreras antes que el Tour. Ya se había impuesto en California, Suiza, bueno, y otra gran cantidad de pruebas. Así que no, todo lo contrario. Ha venido haciendo una carrera ascendente y podemos esperar mucho más de él. Héctor, yo quiero que hablemos del ciclismo y del Giro de Italia como si fuera esto para dummies. Que lo entienda un niño, un adolescente, un adulto y un abuelito. Y el que no esté tan empapado del ciclismo. ¿Qué significa para un deportista, para un ciclista, ganarse una etapa dentro del Giro de Italia, aunque todavía falta un poco para que termine? Bueno, mira, Mónica, en el ciclismo del mundo hay tres grandes carreras por etapas. Las máximas carreras del mundo por etapas tienen tres semanas, que son en su orden el Tour de Francia, que es la más viejita, desde 1903 la hicieron. Luego sigue el Giro de Italia, que la inauguraron en el 1909. Ya son carreras centenarias y la más joven es precisamente la Vuelta a España. Ganar el Tour o ganar el Giro, ganar la Vuelta, pues es una enorme satisfacción, es lo más grande a lo que puede aspirar un ciclista. Ganar una etapa pues igualmente significa un extraordinario logro, algo inolvidable. Vestir la camiseta de líder, así sea temporalmente, también es de enorme y gratísima recordación para cualquier ciclista de los miles de hombres, de jóvenes que se han dedicado a este deporte. Lo que consigue hoy Egan, para él es histórico, pues porque por primera vez se gana una etapa en el Giro, además es su primer Giro. Curiosamente, él debió correr el Giro en el año en que ganó el Tour de Francia. Sí. Apareció en el Tour porque antes del Giro se accidentó. Entonces, bueno, así son las cosas, ¿no? Las cosas, cada cosa tiene un destino. Entonces, en esta oportunidad, pues va al Giro. Prefiere su equipo también mandarlo al Giro y no al Tour, porque además ha sido como un deseo de Egan. Egan se formó en Italia, de allí estuvo en un equipo de Gianni Savio durante 2 años y de allí pasó al Sky, que hoy es el Ineos. Habla perfectamente italiano, tiene un club de fans en Italia. Su segundo país es Italia, mejor dicho, y quería, como nadie, correr el Giro de Italia. Y mire usted, hoy ya consigue ganar la etapa y ponerse de líder. Yo creo que para él es histórico. Es el quinto colombiano que se viste de rosado, porque el primero fue precisamente, o el primero en decirla, tenemos varios, Rigoberto Urán,
luego lo hizo Esteban Chávez, lo hizo Nairo Quintana, Fernando Gaviria, y ahora le corresponde a Egan ponerse este anhelado trofeo o esta camiseta que es un símbolo de los más conocidos en el mundo. La maglia rosa, la camiseta. La maglia rosa. Los italianos dicen la maglia rosa, ni siquiera hacen sonar la R, la rosa. Rosa, la maglia rosa. Héctor. Maglia rosa. Este Giro 2021, desde que vimos sus trazados, sus etapas, está mucho más cargado de montaña que otros giros. ¿Eso a qué corresponde? ¿Es una estrategia comercial o es para un poquito que los escaladores vuelvan a ganar ese lugar de honor que siempre han tenido? ¿Usted cómo lo analiza, Héctor? No, yo la experiencia me indica que todas estas carreras siempre tienen una dosis altísima de montaña, el Giro, el Tour, y la Vuelta se caracterizan precisamente por su dosis montañosa, ¿no? Lo que no impide y no ha impedido que algunos corredores, no necesariamente los super escaladores, sean los que las ganen, ¿no? Hoy en día se impone el concepto de corredor completo. Hay que andar muy bien contra el reloj, hay que subir muy bien, hay que tener un buen equipo. En fin, son varios los aspectos. Pero el Giro de Italia siempre se ha caracterizado por una altísima dosis montañosa, porque es un país, sobre todo en su última semana, se corre en el norte de Italia, que es un sector eminentemente montañoso. Allí están las Dolomitas por un lado y los Alpes por el otro. Las Dolomitas hacia Milano y Bérgamo y todo esto, y los Alpes por el lado de Torino, que ahí está prácticamente la frontera con Francia, y con Suiza también tienen frontera. Así que siempre ha sido muy montañoso el Giro de Italia, no hay duda. ¿Usted y esta vez es la excepción? Sí, señor, usted que es toda una autoridad para hablar de ciclismo, pues hoy tenemos a un nuevo líder del Giro de Italia y es orgullosamente colombiano, se convierte ahora en el gran favorito. ¿Cómo ve las posibilidades para Egan, pros y contras? No, pues en contra tiene una crono de 30 kilómetros el último día, y si la carrera terminase mañana, por ejemplo, con Remco Evenepoel, ahí cerquita, 20, 30 segundos, pues se corre, pues seguimos en riesgo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya le pasó a Nairo Quintana, perdió frente a Tom Dumoulin un Giro de Italia en el 2017, porque tenía una ventaja muy escasa, una crono de 20 kilómetros en la última etapa, y Dumoulin le ganó a Nairo, le arrebató el campeonato en el último día. Egan se defiende muy bien contra el reloj. Evenepoel es un genio, es un fenómeno, es algo indescriptible lo que está pasando con él. Sufrió un terrible accidente que casi le cuesta la vida en el mes de agosto. Wow. Y no ha corrido un solo kilómetro para llegar al Giro de Italia y está de segundo. Imagínate lo que eso significa. Pero hay que esperar. Vienen dos semanas, tal vez la semana próxima no sea tan complicada desde el punto de vista montañoso, digamos. Y eso le permitirá a Egan mantener, yo supongo que su camiseta de líder hasta el sábado próximo, cuando allá es sábado y domingo próximo hay grandes etapas de montaña, y la última semana, donde es posible esperar lluvia, frío, nieve, es la más complicada. Decisivo. En el ciclismo nada está escrito y siempre hay que esperar a que se llegue a Milán o en cualquier carrera, a que, como los partidos, ¿no? Hay que esperar a que suene el pitazo final. Claro. Para que las carreras y los deportes terminen cuando terminan. Hay algo que yo nunca he entendido, porque me gusta el ciclismo, pero pues no soy ningún experto, ni mucho menos, lo veo como un espectador ahí muy, muy, muy orgánico, y es que se habla del equipo. Yo siempre he sentido que el ciclismo, bueno, el tipo corre, va, pero tiene equipo Egan Bernal, hay una, está bien rodeado por gregarios, por personas que lo lleven, que lo arropan, que lo protejan, tiene infraestructura, por llamarlo de alguna manera, de equipo para seguir triunfando en el Giro? Te lo digo de una sola manera. Tiene el mejor equipo del mundo en este momento. Oh. Pertenece al mejor equipo del mundo, ¿no? Wow. Lineo, y eso que no están todos, porque otra parte del equipo está preparando el Tour de Francia, está corriendo pruebas previas al Tour. Pero hoy en día los equipos profesionales tienen una nómina de 20, 30 corredores, precisamente porque hay eventos simultáneos, ¿no? Y todos no pueden correr todo. Entonces a Egan le han enviado un soberbio equipo para que lo acompañe en el Giro de Italia, porque la obsesión de Dave Bradford, que es el patrón de este equipo del Ineos, que antes era el Sky, es precisamente ganar el Giro de Italia con Egan. Ese es el objetivo de este año para este equipo, es ese, y por eso tiene un gran equipo. Incluso un coequipero de lujo es un colombiano, es Daniel Martínez, claro, que está en el puesto 11 de la clasificación general, lo cual es un puestazo
haciendo el trabajo que hace y rindiendo como rinde. Que ganó el Criterium Dauphiné, ¿no? Daniel Martínez. El Dauphiné el año pasado, exactamente, sí. Bueno, pues hay determinación, wow. Hay pasión, hay equipo, hay piernas de acero. Ya, que aparezca porque este muchacho está aquí, queremos conocer mucho de su vida, de su historia y de la influencia y de esa diosidencia, mi señor Héctor, de esa panadería familiar que se convirtió en la puerta de entrada al ciclismo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, un padre aficionado también al ciclismo de la época, por allá de los años 50 sobre todo, cuando se iniciaba la Vuelta a Colombia, don Federico era dueño de una panadería y transportaba el producto de su trabajo en bicicleta, así que sus hijos, sus dos primeros hijos sobre todo, crecimos en medio de bicicletas, aprendimos a montar en bicicleta y a colaborar un poco con las labores del reparto. Y bueno, me llevaba las llegadas de las vueltas a Colombia y luego patrocinó un ciclista ahí, aquí a nivel local, y cada 8 días pues nos íbamos a acompañarlo y ahí nos encontrábamos en las carreras, en los famosos chequeos de las ligas, con las grandes estrellas del momento, con Pajarito Buitrago, Efraín Forero alcanzó también, Jorge Duque, en fin, las estrellas de la época, y poco a poco nos fuimos involucrando en ese tema, fui teniendo mucho cariño por ese deporte. Me regaló una bicicleta de carreras don Federico, en la cual comencé a competir como estudiante, había una entidad que llamaba Federación Estudiantil de Ciclismo. Y bueno, poco a poco, durante el bachillerato, mantuvimos ahí la fiebre, luego la universidad, la pedagógica, estudiando educación física, la bicicleta como medio de transporte un poco, la cátedra de educación física que me indica que yo podía hacer unos buenos tiempos, y luego sigo entrenándome y logro rápidamente integrar una selección Colombia a los Juegos Olímpicos del 68, y luego me decido a ser entrenador de ciclismo, voy a Roma a hacer un curso como entrenador, y un poco de manera accidental resultó también involucrado en los medios de comunicación. ¡Ay, caramba! ¿Lo resumiste todo? No, un resumen. Este muchacho sabe de televisión, ¿eh? Muchas gracias por habernos acompañado, pero no, aquí queremos hablar un poquito más y entrar a fondo en toda esta trayectoria, en toda esta experiencia. Ya nos contaste entonces el tema de tu padre, don Federico, quien fue quien te empezó a abrir un poquito los ojitos y te abrió todo este mundo del ciclismo. Pero ¿cómo eres tú como padre? Pues yo espero haber sido un buen padre, espero haber honrado ese privilegio que nos da la vida, ¿no? El orgullo de mi vida es mi familia, obviamente han sido mis motores, han seguido un poco mi ejemplo, 3 de ellos están dedicados a los medios de comunicación precisamente, me han acompañado, 2 de ellos han tenido el privilegio y la fortuna de estar conmigo en las 2 últimas grandes victorias del ciclismo colombiano, que fueron precisamente el Tour de Francia y el Giro de Italia. En este ya no estamos por razones de pandemia y todo esto, pero yo espero haber sido un buen padre, haberlos educado dentro de los valores que se necesitan para andar por el mundo. Y espero que ellos puedan seguir su vida y su camino, como de hecho ya lo están haciendo, de una manera decorosa y digna. Pues eso es lo que espera Héctor haber hecho, ¿no? Haber desarrollado una buena labor de papá. Escuchemos y veamos lo que opina ella. Felicitaciones por el reconocimiento que te hacen hoy. Yo sé que ha sido una vida entera de trabajo duro y honesto y creo que es el mejor ejemplo que has podido darnos. Me enorgullece muchísimo saber que has ido por el mundo contando las hazañas de los ciclistas colombianos para que todos puedan reconocer los talentos de los escarabajos. Te quiero mucho, papito. Bueno. Ay. Bueno, muy bien, ustedes la localizaron, ¿no? Muy bien, me alegra mucho verla y oírla. Me emociona. Tan bello, Héctor. Seguro. Bueno, pues aquí nosotros tenemos la habilidad de sorprender a nuestros invitados y hoy queremos hacerlo especialmente contigo. Escucha. Ya veo. Mira y escucha, gracias. Héctor. Hola, Nono, te mandamos un saludo muy especial. Te queremos muchísimo, eres una inspiración y un orgullo para nosotros como familia y le pedimos al cielo que te tenga acá con nosotros muchísimos años más. Padrecito, tú sabes cuánto te amo, cuánto te amamos, lo que significas para nosotros, el gran ejemplo que eres como padre, como profesional,
felicitaciones enormes por esta carrera tan increíble que has hecho aquí a nivel profesional, y la mejor carrera que has hecho es ser papá y mamá acá en esta tierra. Gracias, papito. ¡Mua! Ay, don Héctor. Bueno, Marcelo, muchas gracias. No, es Mónica, igualmente. Me conmueve. Es con todo el gusto. Con todo el gusto, seguro. Héctor. Y se nota que es sincero lo que dicen, que hay esa admiración, ese respeto. Más allá del lazo familiar, hay una admiración también como profesional y como ser humano. Pero ella dijo, il nono. Y todo nono tiene uno que le dice nono. Mira esto, por favor. Nono, te amo y te felicito por ser el mejor periodista de ciclismo o de bicicleta de todo el mundo. ¡Ah, caramba, bueno. Héctor! Bueno. ¡Qué belleza! Los nietos son la continuación de la vida, ¿no? Así que lo adoro. Claro que sí, claro que sí, Héctor. Bueno, queríamos acercarte un poco a la familia, saber un poco más de ese legado que estás dejando a través de tu genética, pero sobre todo a través de tu integridad, de tu caballerosidad, de ese ser completamente recto. Pero quiero salirme un poco del tema, Héctor, porque mencionaste algo ahora que me llamó la atención. Fuiste ciclista, llegaste a unos olímpicos, que eso no cualquiera lo puede contar. Después estudiaste la parte de educación física, todo ese tema de esto. Querías ser entrenador también y terminaste siendo periodista. ¿Cambia la perspectiva de un periodista deportivo cuando lo ha vivido, Héctor, cuando lo ha sudado, cuando le ha dolido la nalga, perdón que utilice ese término, de montar en la bicicleta, cuando lo ha vivido desde muchos ángulos? Cambia bastante la perspectiva a la hora de comentar, creo yo. Total, claro. Se tiene un mayor conocimiento de todo lo que es la práctica. Se interioriza uno con hablando o escribiendo sobre un deporte. Si lo ha practicado, tiene obviamente una mayor percepción de todo lo que acontece con el deportista o con el deporte del cual eres el practicante o el profesional. A mí me ha ayudado muchísimo el hecho de haber sido ciclista, modesto ciclista, además solamente competí en pista, pero más que eso también mis estudios como profesor de educación física. Eso fue una base que incluso me ha permitido en los 13 Juegos Olímpicos a los que he podido asistir, pues no solamente cubrir el ciclismo, sino cubrir otras actividades deportivas. Entonces, el conocimiento que adquirí en la Facultad de Educación Física de la Pedagógica Nacional, pues me ha ayudado muchísimo en mi profesión. No me cabe ninguna duda a ese respecto. Héctor, en esta gran carrera por la vida, ya has cumplido el sueño de ser ciclista, profesor de educación física, entrenador, periodista, papá, abuelo. ¿Qué te falta por cumplir? ¡Uy! Próximo reto. Pues no, me encantaría ver un ciclista colombiano campeón mundial de ruta. Yo creo que es de lo poco que nos hace falta para conseguir en el deporte del ciclismo. Ya los hemos visto en tantas y tantas eventos y en tantas modalidades, ¿no? Que me encantaría, es del poco que me falta ver un ciclista colombiano o una ciclista colombiana campeones mundiales de ruta en su máxima expresión. Ya lo fuimos en la categoría sub-23 con Fabio Duarte, ya fue campeón mundial sub-23, pero nos falta la élite, la consagración máxima, ver un colombiano con la camiseta arcoíris, que es la que distingue al campeón mundial de ruta profesional. Héctor Urrego, aparezca Héctor Urrego, porque no podemos desaprovechar ni un segundo de esta recta final. Héctor, y ya veíamos tu núcleo familiar, tu hijo, tu hija, tus nietos, eres un gran nono, un gran papá, pero también esta carrera te ha ofrecido amigos, amigos entrañables que también se quieren manifestar a esta hora. Hola, profe, quiero enviarle un saludo muy especial. Para mí es un privilegio poder decir que soy un amigo suyo. Sabe que esta amistad es de toda una vida. Tengo esa referencia desde que aún no montaba en bicicleta, cuando usted fue entrenador de ciclismo de mi papá hace ya muchos años. Así que por eso considero que si hay un conocedor de ciclismo en este país, esa persona es usted, del cual me siento yo, como lo decía, un privilegiado poder contar con su amistad. Y hoy día
continúa siendo un referente para esta nueva generación de aficionados al ciclismo. Dios lo bendiga, profe, mi amistad por siempre, mi respeto y mi admiración. Chao. Bueno, con Víctor Hugo tuve la fortuna de ver, él fue el primer colombiano que lució la camiseta amarilla en el Tour de Francia y yo estaba cubriendo para RCN precisamente ese Tour y bueno, también profeso una enorme admiración y satisfacción de contar con su amistad y con la de su familia. Héctor, anteriormente ya hicimos, o usted más bien hizo un resumen de todo lo que ha sido esta carrera en el periodismo, que inició un poquito de manera accidental, comenzó en la prensa escrita, luego en la radio, pero a lo largo y ancho de esta trayectoria ha tenido grandes mentores. Y arrancamos con Eucario Bermúdez. Miremos la imagen. Eucario es el hombre que me acogió en Caracol junto con Armando Moncada y Humberto Jaimes, que era el director de deportes del tiempo y luego también colaboraba con Caracol, y gracias a ellos tres inicié mi carrera periodística en Caracol, un poco de manera accidental, precisamente en Italia cuando el Mundial de Cochise Rodríguez. Por eso yo quiero tanto a Italia, porque allí, entre comillas, comencé mi carrera periodística, allí estudié. Hice un curso como entrenador de ciclismo, allí tengo grandísimos amigos que incluso vemos, con los cuales he compartido con mis propios hijos, porque Sergio Camilo, que es otro de mis grandes amores y ya hoy encarrilado también en el mundo de las comunicaciones, pues me ha acompañado también al Giro, lo mismo que Héctor Leonardo, así que ya familiarmente también tenemos muchos nexos con Italia, pero gracias a estos hombres que precisamente me dieron la oportunidad de iniciar en la radio y posteriormente llegaría a RCN. Muy bien, personas que creyeron en su talento, que le dijeron, venga, usted puede hacer esto, usted puede ir a la radio, usted tiene una buena voz, se expresa bien. Hay extranjeros que llegaron al país y dividieron la historia del comentario ciclístico en un antes y un después. Miremos a este señor. Él es el papá del comentario ciclístico, él se inventó esa profesión, por decirlo de alguna manera. ¿Ah, sí? Cuando el ciclismo comenzó, era solo de narradores, era Carlos Arturo Rueda principalmente, que fue el papá también de la narración deportiva en Colombia. Y Julio Restía llegó como ciclista a nuestro país, pero luego se convirtió en entrenador y posteriormente, a partir de los años 60, se inventó esa profesión del comentarista de ciclismo. Él me llevó a trabajar a RCN y a él también le debo una gratitud eterna, eterna, total. Por sus enseñanzas, no solamente porque me llevaba a RCN, sino por sus enseñanzas. No hay duda que es un personaje inolvidable, no solamente para mí, sino para el ciclismo colombiano. Estamos hablando de Julio Arrastía Brica, que además tenía algo que me... Yo lo recuerdo, yo alcancé a escucharlo a él comentando el ciclismo, y cuando iba el pelotón final, cuando iba en el embalaje o cuando se iba a definir la carrera, él era muy hábil porque él casi que le daba chance a todos los ciclistas. Decía, veo bien ubicado a Álvaro Pachón, pero Escobita Morales podría sorprender. Entonces se la jugaba por ahí y al final decía, se lo dije, yo le dije que él tenía chance. Pimponeaba con todos un poquito. Era un poco así, Héctor. Sí, ese es, todos los periodistas en general y en la radio y en la televisión se tienen muchas anécdotas de cada personaje que con el paso del tiempo se van volviendo un poco leyenda, algunas cosas un poco exageradas, pero en general estamos expuestos a eso, ¿no? Y seguimos con recuerdos, Héctor, porque así como hay grandes mentores, también hay momentos inolvidables, momentos históricos que han dejado huella. Mira este video. La etapa, Vilamayor va a ganar la etapa, sorpresa, ganó la etapa Vilamayor, sorprendió a los sprinters, a pasar Herrera, campeón Rubencho. Aquí vienen los de este desbarató esto, debe llegar, paso a la victoria, cruza el lote, en compuesto con cierre, paso el líder, cruza Herrera, campeón. Héctor, ¿cómo revives este sentimiento? Pues bueno, ese es uno de los, digamos, de los grandes momentos que yo creo que todos, especialmente en los medios de comunicación, por no decir que en la vida tenemos momentos especiales, ¿no? Algunos recuerdos inolvidables. Pues esta fue la primera gran victoria de un ciclista colombiano en una de las tres grandes carreras. Realmente se consiguió muy rápido porque apenas en el 83 comenzamos a ir a las grandes carreras, comenzando por el Tour de Francia, y ya en el 87 Herrera ganaba la Vuelta a España. Entonces es un momento inolvidable. Yo creo que ahí queda demostrado que sí podíamos ganar
otras carreras en el futuro, o que esperan una buena cantidad de años para ganar el Tour y para ganar el Giro, pero desde el momento, desde ese momento que acabamos de ver, quedó demostrado que podíamos, que los ciclistas colombianos podían aspirar a ganar, además de la Vuelta, también el Giro y el Tour, aparte de tantas otras. Con drama, con caídas, con sangre aquí en la ceja, ¿cómo olvidar esas imágenes que paralizaban un país que también vivía momentos muy fuertes, política, social y económicamente? Pues don Héctor, wow, ¿qué podría yo decir en este momento de una persona como usted que lleva tanto tiempo dedicado a un oficio, que se preparó, que lo soñó, que tuvo un proceso, que eso no apareció de la noche a la mañana, que habla con conocimiento, porque lo vivió también montado en ese caballito de acero? Y hoy en Bravísimo queremos primero darle las gracias por su integridad, por su gallardía, porque usted es un hombre de cero escándalos, de cero problemas con nadie, usted ha sido un profesional ejemplo, a carta cabal, de una carrera limpia, bonita, en el tiempo. Además, un ejemplo de salud, de vida, porque no vamos a entrar en detalle de edad ni de cifras, pero usted se ve muy bien. Yo quisiera tener un poquito de su vitalidad, de su energía y de su lucidez. Y hoy aquí en Bravísimo queremos resaltar la labor de un periodista como usted, que desde sus inicios ha dejado en alto el nombre de nuestro país por el mundo entero. Un hombre profesional que ha logrado transformar grandes hazañas del ciclismo en inolvidables historias, por su estilo particular, por su don de gente, por sus 50 años de trayectoria. Don Héctor, incansable labor transmitiendo grandes proezas de íconos del ciclismo a nivel mundial, pero sobre todo por ser un profe, por ser un papá, un amigo, un abuelo entrañable y un hombre sensible que hoy nos demostró con lágrimas de hombre que también esa sensibilidad nos pertenece, don Héctor. Hoy el Bravísimo de pie es para el señor, para el caballero, para el profe Héctor Urrego, un Bravísimo. Muchas gracias, los agradezco de verdad, han sido muy amables, los recibo de quien viene, además es la casa en la cual comencé y hice una brillante carrera como periodista en el tiempo, así que muchísimas gracias Marcelo, igualmente Mónica y a todos, el equipo que ha producido este programa, les quedo eternamente agradecidos, muchísimas gracias, muy amable. Esta siempre será su casa, profe, y aquí las gracias las damos con un ¡Bravísimo! Para el señor, para el profe Héctor Urrego.